Álvaro y estamos aquí de regreso en la hora del bitute. Y el día de hoy lo que vamos a hacer es preparar un picoteo, un snack a base de pollo, que es nada más y nada menos que popcorn chicken. Este pollito, estas bolitas de pollo crujiente, crocantitas. Eso es lo que vamos a preparar el día de hoy. Así que nada, como va a ser bastante rápido y sencillo, simplemente empecemos de una vez. Bien, primero que nada, aquí ya tenemos nuestro pollito picado, al cual le vamos a echar un poquito de sal. Para picar lo que he utilizado es uno de estos procesadores de alimentos, ¿no? Con sus cuchillas, y eso me ha permitido poder cortarlo muy chiquitito. Y ahora que lo tenemos ya cortado chiquitito, lo que vamos a hacer es empezar a crear nuestro popcorn chicken, ¿no? Juntándolo y haciendo las bolitas. Vamos a ir haciendo estas bolitas de carne, y una vez que lo tengamos ya todo listo, vamos con el siguiente paso. Así que regresamos en un ratito. Bien, aquí tenemos ya nuestras bolitas de pollo realizadas, y lo que vamos a hacer es pasarlas por esta harina para que queden bien embadurnadas. Una. Y vamos a realizar el mismo procedimiento con todas y cada una de nuestras bolitas de pollo. Y voilà, aquí ya tenemos todas nuestras bolitas llenas de harina. Ahora vamos a ir con el siguiente paso. Bien, ahora vamos a ir con el siguiente paso. Lo que vamos a necesitar es tamizar una mezcla que va a consistir en una taza de harina, media cucharadita de pimienta, de pimentón picante, o también conocido como páprica, ¿verdad? Media cucharadita de pimienta negra, de la misma forma media de comino, acá con cuidado, media de polvo para hornear, ¿listo? Y dos cucharaditas de sal. Y ahora sí, supuestamente también deberíamos agregarle media cucharadita de ajo en polvo, pero la verdad es que no tengo ajo en polvo y no he podido conseguirlo. Así que voy a tener que saltarme ese ingrediente, pero espero que ustedes sí puedan conseguir el ajo en polvo para agregarlo a la mezcla. Y aquí vamos a estar aquí tamizando. Ahora que ya tenemos todo bien mezclado y tamizado, lo que vamos a hacer es ir agregándole de a pocos agua. Listo, como ven, nos ha quedado ya la masa. No está ni grumosa ni tampoco aguada, sino cremosita, que es justo lo que necesitábamos. Y mientras dejamos esto un momentito, vamos a preparar la última parte. Esto es lo último que vamos a necesitar. Aquí lo que vamos a hacer es usar nuestras bolitas, sumergirlas acá, y luego las vamos a meter al cereal. Así que una por una la metemos en la masa y
que esté bien envuelta. Cubra todo. Escurrimos un poquito. Y acá. Vamos a cubrirla. Cubra bien. Y listo. Y eso es lo que vamos a hacer exactamente con todas y cada una de nuestras bolitas. A la masa, al cereal. Y luego las separamos acá ya listas para freír. Así que vamos a hacer todo el procedimiento y regresamos en un ratito. Y listo, luego de un buen rato, porque sí me ha demorado a regular. Ya tenemos todas nuestras popcorn chicken listas para freír. Así que lo que vamos a hacer ahorita es poner a calentar la sartén con el aceite. Y una vez que ya esté caliente, empezamos a meter estas bolitas para que se cocinen. Así creo que ya tenemos lo suficientemente caliente nuestra sartén. Empezamos a colocar nuestro popcorn chicken. Y bien, ya estamos en el último paso. Ya hemos terminado de preparar nuestro popcorn chicken. Como ven, ya están listos. Perfecto, ahora vamos a probar uno. Está buenísimo. Realmente está bien rico. Qué rico está. Esto podrían acompañarlo. Perdón, estos sí podrían acompañarlo perfectamente, no sé, con un poquito de mayonesa, con un poquito de ají. Depende con qué les guste a ustedes acompañar el pollo. Pero la verdad tienen que probarlo, está buena zona. Muy, muy rico, de verdad. Como ven, es bastante sencillo, no tiene mucha ciencia. Lo único que sí, el paso que demora más es a la hora de meterlo en la crema y luego pasarlo por el cornflakes o por el cereal, y de ahí ya el proceso de freído es bastante rápido. Lo que único que sí les va a demorar, como les digo, es el proceso de poner las bolitas en la crema y luego en el cereal. Por lo demás es súper sencillo y súper rápido. Así que nada, espero que les haya gustado el video, que prueben este popcorn chicken que está buenazo, y nada, ya saben cómo es. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, denme el clic a esa campanita para que reciban las notificaciones de nuevos videos. Denle like, revienten ese botón de like y compártanlo en sus redes sociales. Igual pueden dejarme en la caja de comentarios todas sus dudas, consultas, si tienen alguna idea para hacer alguna variación de las recetas que estamos haciendo, si les gustaría que haga alguna receta en especial, etc. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Chao, chao.